es Josefa González, la mujer de Francisco Ramírez, que hoy ha declarado en la séptima sesión del juicio por el caso Maricielo. Josefa ha relatado que el 10 de octubre del año 2010 su marido se levantó y que le dijo que iba a salir un momento, aunque no le comentó a dónde. Y mi hija me llama a las 10 y media, y dice, ¿qué papá, cómo está tardando tanto que no viene? Y digo, pues no creo que tarde mucho, si sabe que tiene que ir a Albacete a medir la mosquitera. Uh-huh. Y al momento, pues no puedo decir que no llevaba reloj, pues sobre media mañana, sobre las 11, llega, yo le había preparado lo que suele tomar su desayuno. Sobre las 11 de la mañana, indicado la mujer del acusado, su marido volvió a casa. Dejó el todoterreno en la puerta, se arregló, cogió el otro coche que tiene un Mercedes y se fue a Albacete al colegio de su hija. La fiscal le ha preguntado por qué esa mañana, mientras Francisco estaba fuera, se registró una llamada desde su móvil al de Maricielo. Esa mañana se ha hecho un rastreo de las llamadas telefónicas, también las suyas, y consta que usted, hasta las 10, 10 y media, llama al teléfono de Maricielo. Pero es que no sé a qué número llamo, al que me llamaba y se callaba. Pues yo llamaba cuando me parecía, yo eso no me acuerdo, lo dije en su momento. Como ese no era pendiente, lo que sí sé que yo ese número, pues no te puedo decir, es que como ya no llamaba, yo decía, ¿y quién nos ha complicado la vida? ¿Quién será? Yo quisiera oír una voz. Josefa ha dicho que no tiene conocimiento de que ninguno de sus hijos hubiera amenazado a Maricielo y que por la tarde Francisco no se movió del taller, que está al lado de su casa, ya que siempre le avisaba si se iba y además no movió ningún vehículo, por lo que es imposible que alguien viera esa tarde a su marido. Además, Josefa ha negado que tuviera conocimiento de la relación de su marido con Maricielo. Se ha ido enterando a raíz del juicio, pero aún así duda de que sea cierto. Hoy también ha declarado el exmarido de Maricielo, que ha testificado que su exmujer nunca se marchaba de casa sin antes avisar. ¿Maricielo ha estado estando con usted, casada, o después, sabe usted si ha estado más de un día, dos, tres, sin dar noticias, sin llamar a su familia o sin llamar a su hijo Kiro, por ejemplo, que vivía con usted? Lo veo raro. ¿Perdón? Lo veo raro. Lo veo raro. ¿Esto ha ocurrido antes? ¿Haya estado un tiempo sin que ustedes supieran algo de ella? Nunca. También han declarado varias amigas de Maricielo. Una de ellas, Rafaela Sánchez Almerón, también vecina, ha recordado ante preguntas de la acusación una situación en la que la hija de Francisco Ramírez amenazó a Maricielo. Lo mismo que estás haciendo sufrir a mi familia, va a sufrir la tuya por ti. Que bueno, tengo mucho dinero, que puedo contratar a alguien para que te mate, partirte en trozos, meterte en bolsas de basura y luego llevárselas a tu madre. Pues sí, es que también te puedes acordar de todo lo que, pero sí, es que no, mire, me apuesto es porque yo lo dije, sí. Y Manuela Moreno Hernández, también amiga y vecina de Maricielo, ha relatado cómo le contó esta en septiembre del año 2010, a la vuelta de las vacaciones de verano, que su relación con el acusado estaba rota y que había cambiado la cerradura porque tenía miedo de él. Pues ella exactamente, que había cambiado la cerradura de la casa, porque además me lo dijo porque yo siempre le decía que porque le daba una llave. Ya. Entonces ella, yo creo que me lo comentó por eso, y yo lo noté a ella como que ella no quería ya saber nada de él, y ella me dijo que la llamaba y que la molestaba. Y que no quería saber nada de él. No quería saber nada de él. El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos.